Some people, they're just born lucky. Barry, are you okay? And that twist of fate makes them better. I'm Oliver Queen. I'm Barry. Barry, did you time travel again? No, yeah. Sorry, I was talking to Barry. I am Barry. Something is wrong with reality. Everyone thinks we're each other. Reshape the world as you see fit. You did this to us. You can undo it. Why would I want to? A crisis is coming. We need to start acting like each other. I meant to do that! I know where to find them. Gotham City. Who's this badass? The rain on your parade. Your team betrayed you. You needed them, and they weren't there! He's rewriting reality again. Enough! You will not do to this Earth what you did to mine. I offered you godhood. Show them what a real god can do. Una crisis se acerca. Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics. Chicos, lo que acaban de ver es el promo final, espero yo que ya sea el final, de el crossover de Elseworlds, que se estrena este mismo domingo, chicos. Este domingo ya empieza el primer episodio de Elseworlds, que va a ser el episodio de Flash. Después tenemos el episodio de Arrow el lunes, y el episodio de Supergirl el martes va a ser la conclusión, y con eso terminan las series de la Arrowverse por este año. Regresan hasta enero del próximo año. El promo realmente no tiene tanto material nuevo, pero creo que de lo que todos nos estamos emocionando y probablemente lo que vaya a ser el título del video es Reverse Flash. Reverse Flash está confirmado en el crossover, al menos por el episodio de Flash. No sabemos si va a estar en más episodios, no sabemos si va a tener un papel mayor o un papel menor. No creo que vaya a ser un papel mayor, sin embargo, siempre es divertido tenerlo. Lo que me llama la atención es: ¿qué pasa si Reverse Flash se da cuenta de que la realidad está reescrita? ¿Qué pasa si él se da cuenta que existe este libro para reescribir la realidad? Hay que recordar que hace dos temporadas, en la segunda temporada de Legends of Tomorrow, Reverse Flash fue el antagonista principal, buscaba la lanza del destino para poder reescribir la realidad y para poder existir prácticamente, para que su existencia no fuese fuera de tiempo, para que él no fuese un remanente temporal, para evitar ese pequeño momento al final de la primera temporada de Flash cuando dejó de existir. No sé si van a tomar en cuenta ese dato o no, el hecho de que Reverse Flash ya planeó reescribir la realidad, y de hecho lo logró. Logró reescribir la realidad una vez. Sin embargo, bueno, pues las leyendas, gracias a Dios, lo detuvieron, porque si no viviríamos en Doom World, que es el nombre del episodio, y es así como le pusieron a la realidad reescrita. Pero bueno, no creo que vaya a ser, porque casi no se vio en filtraciones ni nada, y no va a ser un villano principal. Probablemente vaya a ser solamente un personaje secundario del episodio de Flash, y lo vemos peleando, de hecho, contra Oliver Queen. Bueno, contra Oliver interpretando a Barry, ya saben a lo que me refiero, Oliver, Barry. Fuera de eso, lo único extra, digamos, del promo que me llama la atención viene siendo Barry Allen, el Barry Allen de los 90s, o de Tierra 90, debería decir, como ya vimos en el promo anterior. Dice que se acercó una crisis, y saben que la palabra crisis es bastante fuerte dentro de DC. Para los que no sepan, DC no significa Detective Comics, DC significa demasiadas crisis. Crisis en tierras infinitas, crisis infinita, crisis de identidad, crisis final, héroes en crisis. Madre de Dios, cuántas crisis hay en DC, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la que van a estar tratando de adaptar. Crisis en dos tierras, también se me había olvidado. Crisis en tierra 1 y crisis en tierra 2. No sabemos exactamente a qué crisis se referirá el Barry de Tierra 90. Posiblemente se refiera a lo que va a pasar en este crossover, que sigo pensando que ese Superman va a ser la versión del Arrowverse de Superman Prime o de Superboy Prime, como le quieran decir. Aunque bueno, también acepto la teoría de que es Doctor Destiny, pero reescrito para que él pueda ser Superman y con un traje negro. Me gusta más la otra. Y antes de terminar el video, también quiero mostrar algunas imágenes promocionales que salieron exactamente el martes, el día del episodio 100 de Flash. Obviamente no pude analizarlas en ese momento porque pues estaba el episodio 100, ayer también me la pasé editando el video súper largo, también por eso quiero hacer este video cortito. De las imágenes promocionales no hay mucho contenido interesante que analizar, solamente podemos ver por ejemplo a Barry, bueno, a Oliver, con el anillo de Flash, lo cual es bastante genial. Eso espero yo que sea un indicativo o que nos diga exactamente que vamos, de ahora en adelante vamos a ver a Barry utilizando el anillo de Flash
en la serie, es decir, en los episodios 10, 11, 12, etc. Espero que eso sea una pequeña pista de que por fin vamos a ver a Barry ya utilizando el anillo. No sé si vaya a haber una escena de Oliver usando el anillo y poniéndose el traje. Sería interesante que pusieran esa escena. Otra imagen, que me llamó la atención y que creo que mucha gente ha estado hablando es la máscara de Bane. Volvemos a ver una imagen de la señora Freeze, no me acuerdo cómo se llama, Nora Freeze, perdón, se me había olvidado su nombre. Es prácticamente la misma imagen, bueno, consecutiva de la misma imagen que habíamos visto de ella viendo el arma de Victor Freeze. Sin embargo, ahora la vemos viendo otros objetos que están en Arkham y vemos la máscara de Bane, lo cual es bastante curioso porque es exactamente la misma máscara de Bane de el Bane de Christopher Nolan. ¿Acaso esto confirma que el Batman de la Roverso es el Batman de Christian Bale? No sé la verdad, pero es una linda referencia. Yo la veo más que nada como una referencia, pero hay gente que me puso en los comentarios del video anterior: Morfo, ¿qué tal si el Arrowverso está ambientado en las películas de Christopher Nolan en el mismo universo y es por eso que Batman se ha perdido? Porque obviamente al final de la película de la trilogía, técnicamente Batman muere. Batman muere porque Bruce sigue vivo, pero Batman muere. Y para todo el mundo, Batman está muerto. Así que, no sé, todo puede pasar, al menos en esta realidad. No sé si esto va a ser de la realidad reescrita o va a ser de lo normal, pero al menos en esta realidad, Batman muere. Y Batman es Christian Bale. Eso es lo que puedo decir. Pero bueno, chicos, espero les haya gustado este video. No es tan largo como el de ayer, gracias a Dios, porque ya no tengo ganas de editar un video tan largo. Pero aún así me encantó hacer el video del día de ayer. Espero les haya gustado, no olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan el próximo video. Vamos a estar hablando mucho sobre el crossover que ya se viene este próximo domingo. No se olviden que mañana tenemos episodio de Titans, a pesar de que no estoy tan emocionado por ese episodio de Titans. Quiero saber exactamente qué es lo que planean. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.